La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa implementando el programa de dignificación penitenciaria, con lo que beneficia a los más de 6.000 internos que cumplen sus sentencias dentro de los centros de reinserción social que hay en la entidad. Actualmente, todos los internos tienen la oportunidad de aprender oficios y obtener ganancias económicas gracias a estas actividades, entre las que destacan manualidades, elaboración de productos de limpieza, elaboración de piñatas, hortalizas, producción de hongos, producción de mojarras tilapias, carpintería, bordados, pintura, entre otros. Todos los artículos elaborados están disponibles a la venta en los bazares penitenciarios. El objetivo principal de un bazar penitenciario es dar a conocer los productos y las artesanías que se realizan al interior de los centros penitenciarios en el estado de Chiapas. Y el principal beneficio es pues damos a conocer a la sociedad, al público en general, los trabajos que ellos realizan como parte de sus actividades de reinserción social. En estos lugares el público en general puede adquirir productos como cuadros en repujado, tallado, óleo, muebles como recámaras, juegos de sala, mecedoras, bordados a mano en ropa y hamacas. Por conocidos que han venido de fuera y me han comentado que vienen buscando lo que son hamacas o mecedoras y pues ha sido el lugar idóneo en cuestión del trabajo con el que lo hacen interno. O sea, algunos internos se ve que lo trabajan no solo porque, o sea, por cuestión de necesidad, sino también por gusto. Gracias a esto, en 2 años se han recaudado más de 30 millones de pesos que han sido de beneficio y utilidad directa para los internos y sus familias. Se exponen a la venta y el recurso que se obtiene va directo al interno. Todos estos productos son propiedad de los internos. La labor de esta dirección, dependiente de la Secretaría de Seguridad, es promocionar los productos, las artesanías. Este programa, impulsado por la Secretaría de Seguridad, cuenta con el apoyo de instancias como el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas, Sistema Integral de la Familia del Estado, el Centro de Capacitación Tecnológico Industrial, la Profeco, entre otros. Cabe señalar que hasta ahora, los centros de reinserción social que más recursos han recaudado son el Amate de Cintalapa, Comitán y Tapachula.